Hola a todos, Alex, al habla. estamos en Minecraft, la serie más aburrida de la historia 3 Lo dejamos aquí después de haber conseguido un poquito de oro, creo que necesitamos más Así que vamos a intentar continuar un poquillo No necesitamos mucho, mucho más, pero sí, un poquito más estaría bastante bien Puta madre, ¿habrá algo de oro por aquí? Hostias Datagro, vale, ¿eh? habría que subir ahí Uf, me da un poco de miedo esto, pero bueno. Joder. Vamos a hacer así y así para evitar surprises. Hacemos una luz por ahí, por ejemplo. Voy a pillar el hierro este, pero por pillar realmente lo que quiero es atravesar aquí. Vale. Perfecto. Tenemos 11. Pues con otro más... Con otro más de oro... Ojito, ¿eh? Porque con 12 podemos hacer 12 vías y puede ser que nos baste. Puede ser, no lo sé seguro. Pero puede ser. Voy a picar para allá. A ver. Que cuanto antes consigamos esto, antes podemos cerrar todo aquello. Realmente, lo que es lo gordo del proyecto ya lo hemos hecho. Así que ahora toca. Toca lo fácil ahora mismo. Ya ves tú, hacer vías y ponerlas. Y hacer un hopper y nada. O sea, ya, ya ves tú. Lo que me falta ahora es lo más fácil. Solo tenemos que encontrar un pelín más de oro, estaría bien. Un poquito de oro. Mira, es el destino, tío. Estamos teniendo mucha suerte, ¿eh? Mucha, joder, terrible suerte. Terrible, pero en el sentido de, bueno, 21, vale. Pues con esto, ahora sí, podemos hacer 18. O sea que podemos hacer incluso más de las que necesitamos. Vamos para arriba, venga. Que tengo un montón de ganas de acabar este proyecto. Que tengo ganas de que funcione bien y todo eso. Vamos a hacer bloques de... Es que gastar tanta Reston solo para un bloque, tío. Bueno, a ver, tengo un montón de resto, o sea que realmente no es que sea un problema. Muy grande, tengo un huevo de reston, así que... Hookers. Vamos a hacer... Vamos a pillar ahí unos stacks, por ejemplo, y ya está. Vale, yo creo que con 14... Vamos a hacer otra, venga. Total, lo que no usemos, como se puede volver a juntar. Con esto estamos bien, en principio. Ahora debería hacer... Uh, voy a tener que ir al Nether, ¿verdad? Voy a tener que ir al Nether. Me tener que ir al nether o coger un bloque de estos. De momento. Es una pena, pero... Oh, no puedo destransformarlo, hostia puta. Ni se me había ocurrido, tío. He ido directamente a transformarlo en cuarzo. Ah, tenemos que hacer un comparator. Tenemos que hacer un comparator y un repeater. El repeater, en principio, es con esto, esto y... bla 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 ¿Esto era así o no era así? No me acuerdo, eh. Voy a probar. ¡Ole! Madre mía, soy un mago de la redstone. Vale, pues necesitamos un repeater, una antorcha y un comparator. Y después un hopper. Una de estas. Con una de estas. Perfecto. Y. Cofres. Dos cofrecitos estaría bien. Vamos a hacer dos. En el diseño solo pone uno, pero realmente podemos hacer un poco lo que nos dé la gana. Así que vamos a hacer dos. Pam, pam. Estoy haciendo esto ahora simple y llanamente por, por, por hacer algo, mientras esto se va quemando, ¿sabéis? Que tampoco tengo mucho que hacer. Vamos a pillar esto y unas pocas vías. Y vamos a dejar un poco... Esto por aquí. Eh... Oh, necesitamos palitos. Es verdad. ¿Así o al revés? Así. Ah, oh, qué pena. Probamos primero con estas, con esta cantidad, a ver si es suficiente, con 16 que tenemos ahora. Vámonos así. Luego veremos si hacemos más. Uy, no sé si será de día ya o... Se está, haciendo, se está haciendo de noche, ¿verdad? Uh, que sí, se está haciendo de noche. Se está haciendo muy de noche. Bueno, no pasa nada. Eh, vale, vamos a, vamos a empezar a poner esto y ahora le echamos un vistacillo, a ver.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pues sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La pondremos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cuando todo esté puesto, los conectamos y simplemente vamos a ver si la carretilla es capaz de ir y volver, ¿vale?

Tampoco tiene que ser perfecto, eh. No pasa nada. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13. Y acabamos allí, puta madre. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a editar una vía más, yo creo, eh. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voy a poner una aquí. Y ahora ya hacemos una más y la ponemos aquí, que será la última, ¿vale? Aquí era no una vía y aquí es donde se da la comprobación. Y. puta madre. Puta madre. Voy a iluminar un poquito por aquí porque no veas. No. poco a poco, como estoy haciendo cosas, poco a poco voy iluminando, ¿sabes? Conforme me voy alejando, voy iluminando y poco a poco, mira, mira todo lo que tengo iluminado ya. Vale, vamos a dormir y seguramente iremos a comprobar, bueno, ahora vamos a comprobar si la carretilla va de un lado a otro, ¿vale? Eso lo primero y si funciona, entonces iremos eh, al Nether, cogeremos un pelín de cuarzo y cerraremos. Vale. <laughs> subo cojonado, me no, podría dejar una antorcha ahí. Subo acojonado porque ya tuve la mala experiencia de tener un Creeper y no me apetece. No sé, llámame raro, ¿vale? Vale, vamos a encender todas las vías para hacer la prueba y vamos a probar. Con que vaya y vuelva es suficiente. Eso significa que funciona y no necesitamos nada más en principio. Así que... Tenemos un Creeper allí que me gustaría matarlo antes, ¿vale? Porque no quiero, no quiero hacerle agro sin querer y que venga y me lo rompa todo. Así que vamos a matarlo. Vamos a matar a este también. ¿Qué? ¿Duele, eh? Pues hala, a molestar a tu puta madre. Maravilloso, esto va teniendo, va teniendo, va teniendo, va teniendo chicha, va teniendo chicha. Vámonos. Esta va a estar encendida siempre en principio, así que vamos a ponerle una de estas así, por ejemplo, y ya está. Y luego el resto pues lo mismo, en principio va a ser todas tienen que estar encendidas siempre. La que va a ser diferente en principio va a ser Aquella de allí Hay algunas, por ejemplo esta Le puedo poner una antorchita y ya está Si tengo algunas, las que están así por los lados Total, que más da Si no molesta tampoco, ¿no? Vamos a hacer una cosa Que es hacer esto así Y así Y La vía de oro Me quiero dejar el hueco ahí A ver si la recojo ahí Cada vez Estaría bien Perfecto. Uy. Ya sé que podría quitar el hueco y poner una antorcha debajo y bla, bla, bla. Es que me da igual. O sea, quiero decir, la redstone no es que sea un problema. La redstone no es que sea un problema, la verdad. Y me da igual. Oh. Vale, vamos a intentar. Vamos por orden. Esta primero. Y ahora esta. Que si no se enlazan raro. Dios, Alejandro. Ahí. Va por las prioridades esto, ¿no? En principio. La prioridad del enlace y todo el rollo este. Vale. Eh, vamos a quitar esta. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Puta madre. Voy más rápido de lo que pensaba, la verdad. Alejo. Tío puta, qué potencia, madre del amor hermoso. Eh, esto va ahí. Y esto va ahí. Vale, pues vamos a tener... Justito, ¿eh? Justito, justito. Bueno, aquí podemos poner si queremos... Aquí da igual. A ver, da igual en todas. <laughs> Podría haberlo hecho de otra manera, pero bueno. Me gusta cómo queda con los de estos. Alejop, alejop. Y... y, 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 y... Nada, aquí vamos a hacer lo normal, venga. Ahorremos un poquito de resto. No vaya a ser que en el momento indicado lo necesitemos. Vamos a quitar este. Y ahí es donde vamos a poner... Eh, nuestra vía de oro con el comparator y todo el rollo. Antes de hacer el comparator y todo eso, vamos a hacer simplemente una vía de oro. Bueno, vamos a hacer seis porque no podemos hacer una. Y vamos a probar que funcione, ¿vale? Y una vez que veamos que funciona ya, tranquilamente, nos vamos al Nether, traemos un pelín de cuarzo y listo. Ahí. Perfecto, tengo eso. Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Así salimos de duda. Si vemos que va y vuelve, perfectamente, a una velocidad aceptable, listo. Y si no pondremos alguna vía de oro más, como tengo seis... Podríamos poner más, pero realmente con que mantenga la velocidad máxima es suficiente. Y si va un pelín por debajo, tampoco es el fin del mundo, ¿vale? Bueno, ahora mismo por los loles vamos a poner esto así, pero no irá así en principio. Pues parece que va de puta madre, ¿no? Va rápido, no se para, no tiene ningún problema. En principio, ahora llegará allí y volverá a salir, ¿vale? Y esto va a estar moviéndose todo el rato hasta que aquí se haga la comprobación de si la vagoneta va con, va con carga o no va con carga. No tiene más. Pero para ello necesitamos un comparator. Para ello necesitamos un hopper y un comparator. De hecho, aquí va un hopper. La vía esta va encima de un hopper, ¿vale? Y el hopper estará conectado por aquí. En principio. No llevo hopper, pero bueno, estará conectado por aquí a un cofre. Y el cofre seguramente lo pongamos por ahí. Probablemente. ¡Eh! Se ha quedado parado. ¿Por qué? ¿No debería volver a salir o me estoy equivocando? Uy, qué raro, ¿no? No debería salir directamente al estar esto conectado. Lo comprobaré. No pasa nada. Ahora echaré un vistazo a ver si es que hay que poner algo especial o algo por el estilo. A lo mejor ponerlo en cuesta. Para que haga bloop y vuelva a pasar, no lo sé. Qué raro, no me esperaba que se parara para nada, eh. Sinceramente, sinceramente, no me lo esperaba para nada. Voy a hacer una cosa: como el hopper va a ir aquí en principio, el cofre sí o sí va a ir aquí. O los cofres, vamos a poner dos por los loles. Voy a dejar aquí esto junto con las vías y alguna cosilla más para hacerme espacio más que nada. Ahora volveremos, ¿vale? Y me voy al nether un segundito a por un pelín de cuarzo. Ahora echaré un vistazo, la verdad. Luego lo de menos es traer a las ovejas. Eh, va a ser un episodio traer a las ovejas, porque son muchas. Y van a salir de golpe y ver, eso va a ser un poco extraño, la verdad. Pero bueno, si tuviera cuerdas, pero no tengo cuerdas. Porque lo de tener cuerdas está jodido. Venga, carga. Carga, Nether. Hostia puta. Vale, a ver, vamos a irnos para allá, por ejemplo. Es que ya he pillado bastante cuarzo. Me tengo que alejar bastante. Bueno, generar nuevo Nether para que aparezcan los nuevos bloques, ¿no? El bloque se con lava que hace daño y todo el rollo estará más lejos. Porque toda esta zona ya la he. Ya he pasado por aquí varias veces. Entonces todo esto está limpito. Voy a alejar un poquillo por ahí. No, no quiero arriesgarme absolutamente nada, si puede ser. Esto es cero riesgo, por ejemplo. Esto me gusta. Vale, más que suficiente. ¿eh? 33, pues ya está. <laughs> Eso es todo. Ahí tenemos más, ahí tenemos más. Si no, si por cuarzo ya sabéis, el, el, no es problema. Pero quería pillar un poquito. Porque gasté muchísimo haciendo la habitación. Tenía un montón de cuarzo, pero lo gasté haciendo la habitación. Bueno, de hecho fui a buscarlo a posta para hacer la habitación. Coño, si tenía cuarzo aquí. Pues esto ha reaparecido o yo no lo entiendo, porque yo todo el cuarzo que estaba cerca de mi portal lo había cogido. Me incomoda mucho el Nether, sinceramente. No sé si soy el único, pero me incomoda tremendamente. O sea, no me... Ya que estoy me lo llevo esto, ¿no? Pero vamos. Es que he pasado de largo porque asumía automáticamente que era. No quiero hacerle agro a poder ser. asumí automáticamente que era. Le echo agro. Asumía que era. Gravilla. Pero vamos, pero a tope, ¿eh? o sea. Vamos. <laughs> Fácil. A ver, vamos a hacer un comparator. Eh, voy a tener que buscarlo un momento. Comparator, Minecraft y la recipe, vale, es fácil. Vamos a pillar esto y me deja las antorchas allí. Para algo que necesito, macho. ¿Cuántas necesitamos? Necesitamos tres. No, vale, pues no pasa nada. Hacemos más. si total, son cosas que vamos a acabar gastando. Así que no pasa nada. Vamos a gastar. Voy a hacer nueve. Y total, nueve antorchas. Y serían así. Uno de cuarzo y piedrita rica. Y hacemos un comparator, sí señor. Ah, ¿Qué hora es? Vale, está anocheciendo, pues... Mmm. Bueno, me voy a quedar aquí un segundo, ¿vale? Y ya aprovecho para dormir. Voy a mirar exactamente lo que necesito hacer, ¿vale? No voy a hacer nada, simplemente voy a esperar aquí y cuando sea de noche duermo y continuamos. Pues bueno, aparte que a unas 8 de noche, porque obviamente lo tenían en... <laughs> fuera. Eh, no sé qué es lo que está mal de aquello. Eh, lo he mirado y lo único que tiene el último bloque es que está encendido de la Redstone. O sea, de la vía con oro. No sé por qué se ha parado allí. No debería haberse parado. Tiene que hacer... Pup, y rebotar porque está encendido. Mientras ambos extremos estén encendidos y si llegue con energía, simplemente tendría que volver. Mm... Mm, bueno, da igual, vamos a hacer lo de... Vamos a dejarlo así de momento. Vamos a hacer lo de. Ah, mejor es porque he puesto el bloque de reston Ahí. Porque el tío lo enciende con una lever. Pero simplemente está encendido. Pero puede ser porque hay un bloque de reston justo enfrente. Que se vuelve loco. Podemos probar con ponerlo abajo y hacer la prueba, ¿vale? Voy a dormir. Y ahora vamos a hacer el. Lo que es el. Ah, vamos a hacer un hopper también, ¿vale? Hacemos un hopper y vamos para allá. Voy a dormir primero, pero. Llevamos 17 minutos, así que me, yo creo que me da tiempo. Me da tiempo al menos hacer el sistema y hacer la prueba de si funciona. Bueno, la prueba, vamos a, ir a poner un montón de tierra para hacer la prueba. Pero bueno, como la he quitado, la puedo volver a poner, no problem. Ahora dormimos. Y vamos a hacer un hopper. No, nos hace falta que hagamos un hopper, tenemos un hopper allá abajo. Necesitamos dos para esto: uno para la carretilla y otro para esto de aquí. A ver, hagamos la prueba. No, es que no es lo único que se me, es que es lo único diferente, eh. no no tiene más, no lo entiendo sinceramente, o sea que. Mm. Voy a probar simplemente con una antorchita aquí. la madre que me parió. Tengo que lanzar esto primero, ¿no? Supongo. Hostia puta. Me cago en las prioridades. Ahora. Bien. <laughs> vale. Es que en principio debería funcionar. Y antes también debería haber funcionado, ¿no? Lo entiendo. Bueno, vamos a, hacer, vamos a hacer esto y así lo dejamos hecho. Eh, vamos a poner el hopper. Vamos a quitar esto. Ahora lo volveremos a poner. Vamos a poner el hopper apuntando para el cofre. ¿Lo veis? Que está apuntando para acá. Vamos a poner la vía encima. Y... Mm. Un momento. Porque no lo tengo claro del todo. Creo... Es que lo estoy viendo al revés y me resulta tremendamente extraño. Creo que va así. Ahora ponemos uno de estos encima. Un momento. Vale, ahí iría esto y esto iría así. Creo, ¿eh? Creo que ahora aquí va una antorcha de redstone. Y aquí va un repeater. que lo estoy viendo súper raro ahora <laughs> pero en principio es así y ahora podemos hacer la prueba si, ponemos la, o sea, si enviamos la vagoneta para acá con cosas dentro debería pararse automáticamente ¿vale? así que vamos a hacer una vagoneta y le vamos a meter cosas vamos a ponerla por ejemplo ahí sin tocarla si ahora la toco tiene cosas vale Perfecto, en teoría ha vaciado lo que le he metido, tres de tierra y la ha vuelto a enviar. Vale, eh, lo que es el sistema ya funciona, es así de simple, no tiene más misterio, pero ahora quiero ver qué pasa cuando llega ahí. Eso es lo que ahora mismo me deja pati difuso. Si ahora vemos que funciona, pues simplemente hay que empezar a poner el techo. Bueno, parar el sistema este, porque no tiene más misterio, y una vez que ya veamos que funciona, darle caña. Mm -hmm. Simplemente lo habéis visto, ¿no? Ponemos un comparator al lado del hopper. Encima un bloque. Un, uno de estos yendo al bloque que hemos puesto encima. Y una antorcha de restón ahí. Y listo. ¿Ahora, ¿Ahora funciona? Qué raro. Habrá sido por el bloque entonces. Vale, ya está. Es que no quiero que esté dando vueltas constantemente. Vale, pues ahora simplemente tenemos que llenar esto de tierra. No tiene más. Vamos a necesitar bastante tierra. Voy a coger toda esta y vamos a, vamos a empezar a hacer el, el show. Y, empece, y dejar tiempo para que se vaya. Vamos a ponerla por abajo. Yo creo que va a ser lo mejor, ¿verdad? Que yeah, va a ser lo más rápido. Pues ya está. Ya hemos hecho lo más difícil. Eh, que no es que sea difícil para nada. Pero bueno, hemos hecho lo, lo más laborioso. Y en principio deberíamos estar ready. Ahora aquí poquito a poco empezará a salir lo verde, que es lo que nos interesa a nosotros. Y este sistema que hemos hecho de recogida podéis usarlo para lo que os dé la gana, la verdad. Para absolutamente cualquier cosa que queráis que caiga al suelo. Vamos a traer cinco stacks de tierra más o menos, a lo mejor. He gastado dos para casi la mitad, ¿eh? Pero bueno, yo creo que cuatro o cinco por si acaso para evitar problemas. ¿Algunos melones salen volando? Para otros lados y es súper raro. No voy a echarle ni. ni no, voy a, no voy a ni a mirar lo de los aldeanos, ¿vale? Voy a centrarme en hacer esto. Porque si me paro con lo de los aldeanos, vamos a tardar más. Y quiero intentar al menos dejar esto cer completamente cerrado. Voy a pillar un montón de tierra. Y si me sobra, pues me, so me sobra, no pasa nada. Mira, ya está saliendo lo verde. Ya ves, súper rápido ahí. Creo que tiene simplemente una probabilidad de, de ocurrir Cada X ticks del juego Y ya está, no tiene más Una vez que pongamos esto Ya que lo tapemos de tierra Podemos poner la, la minecart a dar vueltas ¿eh? Era para no pararla yo aquí en medio Y todo el rollo o sea, una vez que esté esto hecho, la podemos colocar aquí, lanzarla para allá y, y empezar a construir y listo. O sea, empezar a traer a las, a las ovejas y todo el rollo. Vamos a hacer la entrada aquella también antes de, antes de darle caña. No sé si voy a acabar por generar un montón de lag, macho, con tanta redstone por aquí. Tan cerca de casa, quiero decir. Vamos a hacer una cosa. Voy a esperar al último momento. Para, que no, para no tocarla. ¡Hala! Ya está yendo por ahí abajo a toda hostia. Y esto en principio está, está yendo fino filipino. Ahora te, taparemos esto, ¿eh? O sea que no os preocupéis. Esto estará tapado. Y esta entrada, pues haremos la recogida de esto, pues por aquí, como hemos hecho con el resto, ¿no? Sin más, con hacer una zona así es suficiente. Pondremos cristalito por aquí, por aquí encima y, y ya está. No tiene más. Podemos tapar esto también. Y vamos a dejar esto tapado también para no tocarlo. Y evitar problemas. Perfecto. Y aquí pondremos. Bueno, no, pondremos cristal en estos dos. Así vemos para allá, cuando queramos. No lo llevo puesto. O sea, no llevo cristal encima. Vale, pues ahora simplemente nos falta. Bueno, nos falta aquí poner un poco de esto que no lo he puesto. Buenas, dales. Bueno, ahí he dejado cosas, pero no llevo lo que quería. Vale, quería poner los enganches aquí. Vale, pues todo está bien. Perfecto. Creo que hemos llegado a los 25 minutos, porque como no tengo la. llevaba 17, llevo ahora casi 9, pues deberíamos estar ahí ahí. Vale, pues vamos a parar aquí, pero bueno, ya hemos terminado, ¿eh? Ya está, ya está, ya está, ya está. <laughs> no tiene más. Ahora ya simplemente es decorar realmente y traer a las ovejas, que es lo de menos, pero el sistema funciona y funciona y funciona bien y es muy fácil de hacer es un coñazo es laborioso pero es muy sencillo vale así que nos falta un poquito de piedra nos falta nos falta mierda de esa que no se la sale el carpet y nos faltan las ovejas pero por lo demás todo bien ahora pues hasta el siguiente vídeo